Por primera vez en la historia de la Universidad de Guadalajara se realizó un debate entre los aspirantes a la Rectoría General para el periodo 2013-2019 de esta casa de estudios. Se trató de un ejercicio que sentará precedentes para las futuras generaciones. Algunos de los asuntos que desarrollaron los candidatos fueron incremento de matrícula, investigación científica, innovación científica y tecnológica a nivel mundial y nacional, UDG e indicadores de calidad. Requerimos fortalecer la infraestructura académica para estos trabajos, que es fortalecer los laboratorios, el equipamiento científico, la infraestructura científica, en términos generales, es lo que se requiere, los centros de documentación, el acceso a Internet, el acceso a las redes del conocimiento a nivel mundial. No hay universidad competitiva si no hay profesores bien pagados, trabajadores bien pagados, trabajadores bien reconocidos, pero también recuperando los talentos jóvenes que genera la universidad y que a veces se nos van por falta de seguimiento a esos muchachos talentosos en la ciencia, talentosos en las artes y las humanidades, que transitan en ocasiones a otras instituciones privadas que les ofrecen becas. Yo creo sinceramente que tenemos que ser analíticos, críticos y constructivos con nuestras maneras de hacer las cosas internamente. Y en efecto, algunas de las cosas que estamos haciendo no las estamos haciendo tan bien como deberíamos. Por ejemplo, si hablamos de inequidades dentro de la universidad y dentro de la red, es porque nosotros no hemos sabido hacer que se genere un sistema equitativo. Si hablamos de desigualdad, es lo mismo. El convocar a un análisis puntual a toda la Universidad de Guadalajara para definir el sistema de indicadores o el listado de indicadores ahora de segunda generación que necesita cumplir nuestra institución para estar en esa competitividad internacional.